I'm Dominique Guillot. I'm a geographer and I work at IRD, French Institute of Research for Development. And I'm also associated to the National Museum of Natural History in Paris. And what I think about INCIPIT, it's an extraordinary place, extraordinary opportunity to put people together and work on topics linked to heritage, which is a fascinating subject. My name is Paul Lane. I'm Professor of Archaeology and the Deep History of Africa based at the University of Cambridge. I think the thing that I've been most impressed with by in terms of INCIPIT's achievements recently is the way in which African archaeology has grown and become embedded within the research process. And I think this is really important for Spain, which has for long had a rather sort of marginal role to play in African archaeology, but I think can bring an enormous range of insights and different perspectives. And also, in a sense, doesn't always carry the same colonial baggage that, say, a British archaeologist or a French archaeologist might be carrying when they work in sub-Saharan Africa. Me llamo Dacia Viejo Rose, soy profesora asociada en la Universidad de Cambridge en el Departamento de Arqueología en Patrimonio Cultural y los Usos Políticos del Pasado y también directora del Centro de Investigación de Patrimonio Cultural también en la Universidad de Cambridge. Vengo de Ciencias Políticas, pero acabé en un Departamento de Arqueología y ahí llevo 18 años casi ya. Y trabajo sobre eso, patrimonio cultural en términos de conflicto, las secuelas de la violencia, los legados de la violencia y también trabajando en temas de patrimonio y ecosistemas y cómo podemos pensar el patrimonio de otra manera. Aquí en el INCIPIT creo que lo que más me ha impresionado ha sido un poco la actitud, la visión de trabajar en equipo, que no se encuentra en muchos sitios. Y también la diversidad de disciplinas que tenéis aquí y que conseguís encontrar temas interdisciplinarios y transversales para juntar todas estas perspectivas con una visión de intentar entender el patrimonio cultural mejor y su posición y sus aportes posibles a la sociedad en la que vivimos. I'm Jeremy Huggett. I'm an honorary senior research fellow at Glasgow University in the archaeology department there. My particular area of expertise is digital archaeology. So I'm particularly interested in seeing how the digital is incorporated within the research here at INCIPIT. And there's a lot of very innovative digital research taking place. It's not just focused upon one particular area, but it seems to be infiltrating into all sorts of different aspects of your research here. I'm also seeing the beginnings of some really quite excellent technical facilities to back that up as well. So it seems to be very exciting, formative times, and I'm very keen to see how it develops in the coming years. Soy Marga Sánchez Romero, soy catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada y bueno, pues entre mis líneas de investigación están temas relacionados con la identidad, con la arqueología feminista, la edad y esto lo hago en el entorno de las sociedades de la prehistoria reciente, especialmente las sociedades megalíticas en el sur de la península ibérica. Estoy muy interesada y por eso estoy especialmente contenta de formar parte del comité por temas relacionados con la gestión del patrimonio y para eso hace falta mucha información y mucho conocimiento relativo a cómo podemos gestionar el patrimonio cultural y por otro lado con los esfuerzos que se tienen que hacer para hacer transferencia de ese conocimiento a todos los niveles, no solo transferencia académica sino también con la ciudadanía. En ese sentido creo que la reflexión que se está haciendo desde el INCIPIT es muy necesaria y espero que nos siga guiando en ese tránsito hacia la excelencia en la gestión del patrimonio y en su transferencia.
Soy Marcos Martinón Torres, soy catedrático de Ciencia Arqueológica en la Universidad de Cambridge, donde me dedico fundamentalmente al estudio comparativo de tecnologías en distintos contextos arqueológicos, utilizando análisis científicos, pero también experimentos y a veces fuentes históricas también. Y trabajo con un equipo más amplio en el que hay pues, personas que se dedican a la genética, proteómica, isótopos, estudios de medio ambiente, tierras y demás. Un equipo muy amplio de científicos. Lo que más me ha impresionado del INCIPIT es sin duda la riqueza personal. Un equipo creciente, un equipo con mucho dinamismo, un equipo con mucha gente que está rompiendo los moldes convencionales de disciplinas y que se mueven con comodidad entre cajas que antes veíamos como separadas. Creo que esto va a ser un revulsivo para cómo se hace arqueología y cómo se estudia el patrimonio en este país. Creo que sin duda eso es lo más importante. Pero dado que yo me dedico a aspectos científicos y utilizo laboratorios, pues también me ha impresionado mucho la infraestructura que aquí hay. Cómo se han pensado los laboratorios y las infraestructuras científico-técnicas desde el principio de manera integrada con todas las dimensiones de la investigación que aquí se hace para servir a todos y para enriquecer a todos, y creo que eso se va a notar también sin duda en la forma de hacer arqueología y patrimonio.